la construcción del árbol avanza. Lo que ya está listo es el trabajo que desplegará la Fuerza Pública este sábado en la iluminación del árbol de Navidad en el centro de San Isidro del General, donde se espera gran cantidad de personas de todas las edades. Ya aparte de esa actividad, hay otras actividades más que se han ido trabajando muy de la mano con la comisión que estamos integrados a lo que es la seguridad, tanto de lo del árbol, de las actividades en el parque, del tope y del festival. Entonces, sí, claro que sí, son actividades donde hay que trabajar mucho y por el bien de la ciudadanía, dar una mejor seguridad. Para esta actividad se aplicarán varias estrategias y también se aprovechará la presencia de la familia generaleña para brindar información y consejos que sirvan para la prevención en este cierre de año. Sí, bueno, aparte de las estrategias de seguridad que va hacia una mejor imagen en cuanto a la prevención, los trabajos estratégicos, también vamos a lo que es, vamos a tener un stand ahí para repartir brochures, con medidas y consejos preventivos para que el ciudadano esté informado. La cobertura aumenta en todas las actividades de diciembre. Para estos meses, la mayor parte de nosotros vamos a multiplicarlos en cuanto a la labor y tenemos que dar más presencia policial, habrá que hacer algunos ajustes, estrategias para trabajar en estos eventos. Las autoridades llaman a evitar los excesos de confianza, más cuando hay aglomeraciones de personas. Hay mucha gente muy confiada y usan exactamente el celular y la mitad del celular se observa y es fácil de que sean víctimas del hurto. Descuido y le quitan celular. Para los padres y madres de familia que van con los niños, pues tener muy al tanto y el cuidado de los niños en estos eventos. Las autoridades del cantón tienen coordinado los aspectos para que todo se desarrolle con normalidad en estas festividades.